En el tramo 1, se construye en Tenosique, Tabasco, el viaducto por donde el Tren Maya cruzará la cabecera municipal. Para ello se realiza el armado de acero de los pilotes que darán soporte a la estructura, así como la perforación del suelo para su colocación. En el tramo 2, avanzan las obras de drenaje transversal a la altura de Pomuch, en el municipio de Tenabo, donde también se construye uno de los pasos inferiores vehiculares que tendrá la vía. Cerca de Blanca Flor, en el municipio de Jezelchacán, se prepara el montaje de rieles con la construcción de una losa y columnas que servirán de grúa para realizar este trabajo. En el tramo 3, avanza el paso inferior vehicular ubicado a la altura del cruce con la carretera Mérida a Tixcocob. Ahí ya se termina la cimentación y se colocan las pilas de la estructura con doble paso de vía para el tren. En el tramo 4, se realiza el acomodo de durmientes a la altura de Izamal. Hasta el momento se han montado 1.200 durmientes a lo largo de 2 kilómetros de esa zona. En los tramos 3 y 4, inició la colocación de la primera capa de balasto con espesor de 20 centímetros. Los 10 centímetros restantes se colocarán en la segunda capa al término del montaje de la vía, con lo que se estarían alcanzando los 30 centímetros de grosor en el tendido de la piedra de balasto. En Puerto Progreso, Yucatán, continúa el desembarco de balasto y rieles que son trasladados a diferentes puntos de la obra. Ya son 105.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Hoy es viernes 15 de abril, Viernes Santo, y seguimos trabajando. Esta semana llegaron módulos de plantas que se instalan inmediatamente en su sitio y también estuvieron llegando compresores, equipo dinámico y equipo eléctrico. Ve el reporte de esta semana. Esta semana continúa la descarga de módulos en el puerto de Dos Bocas para su integración en las plantas de los paquetes 1, 2 y 3. Y de manera simultánea, se reciben compresores para las empresas Samsung e ICA Fluor. La recepción vía marítima va de acuerdo al programa establecido. En la planta hidrotratadora de diésel, se avanza en la instalación de sus módulos par y ha comenzado la integración del módulo CCR de la planta catalítica con el montaje de sus unidades A y C. Se llevó a cabo la maniobra de instalación de varias columnas, entre ellas la columna de destilación C3 Splitter en la planta catalítica. En el paquete 1 se trabaja en la estructura tubular para ensamble de módulos que formarán un quemador elevado a una altura de 183 metros en la planta combinada. El trabajo en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor es por varios frentes. Se continúa el armado de las estructuras en los 6 tambores de coque que ya se encuentran instalados, subestaciones eléctricas, pavimentos y montajes de líneas. Se avanza en el equipamiento interior y exterior de las diversas subestaciones eléctricas. Y en el área de cogeneración, a cargo de Techint, se encuentran montados los 3 módulos en el recuperador de calor, preparando el área para instalación de turbinas que ya están en sitio. En el área de integración y almacenamiento, se trabaja en las plataformas de tanques terminados y en la construcción de mochetas para tuberías, así como en puentes de racks, líneas contra incendio y cuartos de bombas. En el área administrativa, ya se encuentran acondicionados los interiores de los edificios A, B, C y D, y solo se detallan trabajos de acabados en interiores y exteriores del cuarto de control. En el tendido de tuberías en el gasoducto y los trabajos de acueducto se reporta un avance del 89 y 98% respectivamente. En las torres de enfriamiento se realizan trabajos en sus interiores y continúan los trabajos de revestimiento en grandes equipos. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Vía catenaria y obra electromecánica, avance 49.2%. Bitúnel. Se trabaja en la soldadura y esmerilado de los tramos de riel con un equipo robotizado de última generación que garantiza la integridad y la calidad de la unión, minimizando riesgos de fallas en la vía. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 54.6%. Viaducto mixto 1. A un costado de la autopista se ensambla el tercer par de secciones que forman una trabe metálica de este viaducto para su posterior montaje en la zona de casetas. Estación Santa Fe. Avanzan los trabajos de soldadura y esmerilado al interior de los cabezales y vestíbulos metálicos. Estación Vasco de Quiroga. Se inició con el colado de las columnas en secciones consecutivas de 3 metros. Lanzadora de dovelas.
Avanza el ensamble del equipo especializado que se empleará en el montaje de las dovelas prefabricadas de concreto. Estación Observatorio. Reinició la perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el límite sur, una vez liberada el área de interferencias. La construcción del tren interurbano ha generado 38.000 empleos indirectos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 45.9%. En el túnel 2 se ha concluido la excavación y se realizan trabajos de limpieza, colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico para losa de piso. En el túnel 3 continúa la colocación de malla en los marcos en la zona de la caverna, además de la limpieza, habilitado y colocación de acero de refuerzo y el concreto en losa de piso en la zona del tapón. En la ataguía aguas arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, además del respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo. Asimismo, se coloca la geomembrana y pantalla plástica en la cara aguas arriba de la ataguía. En la ataguía aguas abajo, se continúa con la colocación de concretos para brocal y la posterior conformación de la pantalla plástica. Sobre la margen izquierda de la cortina, se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes. Mientras que en la margen derecha, se realiza la excavación, carga y acarreo de material, colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes. En el vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado, colocación de concreto lanzado y anclajes en talud de margen izquierda, así como la colocación de acero de refuerzo y concreto para la cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona aguas arriba del vertedor. En el canal de descarga, continúa la limpieza, colocación de drenes, acero de refuerzo y concreto hidráulico para la losa de piso. Se continúa con la fabricación y aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que conforman los obturadores. En sitio, se encuentran 26 piezas de 2.25 metros de altura y 3 piezas de 4.5 metros de altura. A la fecha, se han generado 3.680 empleos en la construcción de la presa.